¿Estáis listos? Pues no nos vamos a demorar porque hay muchísimo, pero muchísimo de lo que hablar de este Asus ROG Phone 8 Pro. Bien, en primer lugar vamos a hablar evidentemente del diseño. De hecho, este apartado va a ser más extenso de lo normal. Vais a ir entendiendo el motivo, y es que de verdad es que hay muchísimas cosas que decir. Fijaos, para empezar, en el tamaño de la caja. Digamos que hasta cierto punto pasa un poquito desapercibido, y eso me gusta. Este acabado en aluminio y cristal mate es un acierto absoluto. Cuenta con un jack de 3.5 milímetros, algo que, bueno, en los smartphones de este tipo la verdad es que no es algo raro, ni mucho menos. También tiene botones hápticos en el lateral derecho o en la parte superior si lo giras a tu izquierda, sin clic, es decir, que tienen una respuesta mediante la vibración. La respuesta en cuanto a esa vibración es una maravilla. El motor de vibración que incorpora es espectacular. Y un dato bastante curioso, aunque bueno, el teléfono está repleto de detalles bastante curiosos, es que no tenemos un único USB-C, sino que tenemos dos. Y quizás ahora te preguntes, ¿para qué quieres dos USB-C? Pues para empezar, para poder conectar no solo este accesorio, sino otros muchos que se te puedan ocurrir. Incluso puedes conectar almacenamiento externo, aunque bueno, en esta ocasión con 1 TB. Como ves, este ventilador tiene RGB e incluye dos botones, estos sí que son físicos, adicionales. Y además, otra cosa que me ha gustado bastante es que tiene una patita por si quieres apoyarlo en una superficie, en una mesa, por ejemplo. El módulo de cámara sobresale bastante, pero en esta ocasión es algo que tiene una lectura positiva. Pero de eso, de las cámaras, os hablo luego. Otro de esos detalles interesantes que, bueno, podría parecer más o menos útil dependiendo del usuario, es su panel Anima Vision. Estos son 341 mini LED independientes que desde que lo sacas de la caja se vuelve un poco el protagonista. Y es que la caja tiene NFC que permite acceder a un minijuego y en un momento dado tienes que recargar tu arma o algo así introduciéndolo en una sección de la propia caja, y bueno, es bastante curioso. Este panel es absolutamente personalizable. Sirve para ver la hora, poner la alarma, saber que tienes notificaciones, el nivel de la batería, que está entrando una llamada o que tienes una llamada perdida, incluso una cuenta atrás cuando uses la cámara. Y claro, puedes crear diferentes paneles por algún motivo concreto o simplemente por ocio. Por cierto, este ROG Phone 8 Pro mide 163,8 mm de alto, 76,8 de ancho y 8,9 mm de grosor, que está bastante bien teniendo en cuenta la capacidad de la batería. Eso sí, pesa 225 gramos y sí, tranquilos, tenemos certificación IP68 contra agua y polvo. Pero hay una versión que es la No Pro, que es prácticamente igual, con diferencias en cuanto a algún acabado, que no tiene este panel, sino que simplemente trae el logo de Republic of Gamers, que es la vertiente más gaming de Asus, pues con RGB. Y eso, diferencias en memorias, en ese panel trasero, y que hay una configuración que trae color gris, ¿vale? Hay un modelo en color gris que, bueno, entre el negro y el gris tampoco es que haya así muchísima diferencia. Si hablamos de biometría, tenemos dos formas de desbloquearlo. Una es mediante nuestro rostro. Este, bueno, sistema, ya sabéis que hace únicamente uso de la cámara frontal. No hay otro sensor o algo así, ¿vale? Funciona muy bien, siempre y cuando, evidentemente, tengamos una buena luz. Y luego tenemos un sensor de huellas que está ubicado en una parte perfecta. Es decir, no está ni muy arriba ni muy abajo. Está ubicado en un lugar en el que el pulgar cae perfecto. Así que muy bien a nivel biométrico. Tenemos jack de 3.5 milímetros y diferentes tecnologías como incluso sonido envolvente. ¡Wow! El audio es muy bueno, pero es de esas cosas que es prácticamente imposible de transmitir, porque claro, grabas con un micrófono, luego lo editas, luego lo comprime YouTube, luego según donde lo reproduzcas. Entonces esto, si no es en persona, es muy complicado. Pero lo bueno, y quiero dejarlo muy claro, es que el volumen es súper alto y prácticamente no distorsiona con el volumen al máximo, lo cual no siempre es sencillo.
De hecho, por el tema del sistema de sonido, han tenido que desplazar el USB-C a un ladito, al lado izquierdo, no está en el centro. Así que, bueno, a nivel audio también cumple, pero con sobresaliente. El software de un smartphone gaming, sinceramente, es muy, muy complejo de tratar, porque si te pones a mirar todas las cositas, recovecos, detalles y puntos clave, bueno, yo creo que da incluso para un vídeo bastante extenso, así que vamos a mirar más o menos los puntos que creo son más importantes. El mejor resumen es que todo está enfocado a que puedas jugar con la mejor fluidez, conectividad y que el tiempo de respuesta que la tecnología permita sea mínimo. Por eso hay un apartado llamado Armory Create, bueno, más que un apartado, es una app que encontramos en muchos dispositivos ROG o ROG, y centraliza absolutamente todo lo que es el gaming y la performance. Es decir, todo lo que sea videojuego lo tienes en un único lugar, centralizado. Además de tu biblioteca, tienes un apartado para ajustar la potencia del dispositivo mediante perfiles. Y esto es bastante útil, porque si vas a emular, no sé, Game Boy Advance, tampoco necesitas toda la potencia, ¿verdad? Desde luego, te puedes pasar un buen rato aquí trasteando, tocando aquí y allá, y cada usuario lo adaptará de una forma diferente. Pero eso es lo bueno, que es muy flexible. El smartphone en sí, como ves, viene con una interfaz muy, pero que muy gaming. Pero lo mejor es que esto se puede personalizar de una forma muy sencilla. Quiero decir, ¿qué pasa si esta estética no me gusta y quiero algo, pues no sé, más clásico, más limpio? Sin problema. Porque además de tener una tienda de temas para que escojas el que más te guste, de forma predeterminada, aparte de la estética más gaming, hay uno que lo que hace es ofrecer una estética pues más Asus, más como si fuese un Zenfone, que como ves, no es un tipo de interfaz, un smartphone que se cierre a un tipo concreto de usuario. Es decir, no solo apunta a la gente que únicamente le gusta esta estética y quiere especificaciones muy altas, sino que se adapta, se amolda a varios tipos de usuario. Y la verdad es que esto me parece un acierto, porque abres un poco más el abanico y no apuntas únicamente a un nicho, sino a muchos nichos. Por supuesto, si es un smartphone gaming, tiene que venir hasta arribita de todo lo mejor que podamos encontrar ahora mismo en el mercado. ¿Y qué es lo mejor ahora mismo? Pues si hablamos de smartphones Android, el Snapdragon 8 de tercera generación, para sorpresa de nadie. A ver, es lógico, y es que por mucho y por muy bien que haya avanzado MediaTek, el resultado con un Qualcomm Snapdragon a este nivel suele estar un poquito por delante. Mientras os pongo diferentes gameplays, tenéis que saber que a nivel temperatura, la verdad que Asus ha hecho un muy buen trabajo. Y ojo, no hablo solo del tema del ventilador, que, a ver, con eso evidentemente el dispositivo te mueve, no sé, hasta cohetes a Marte. Ahora en serio, la experiencia ha sido de corazón, espectacular, moviendo lo que le haya echado e incluso con gráficos al máximo, trazado de rayos, sí, sí. Lo que me parece muy fuerte es que por fin estemos viendo cómo finalmente esta tecnología, este Ray Tracing, está llegando de una forma más seria a Android y cada vez más juegos lo están incorporando. Además del procesador que os he comentado, tenemos diferentes configuraciones. Hay un ROG Phone 8 sin el Pro, que tiene 12 más 256, pero el que yo he probado es el Pro, que en vez de tener sRGB tiene los mini LED que te he mencionado. Y que, bueno, también solo hay una versión en color negro. Tenemos uno con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Y este, que es el que he probado, con 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Desde ya os digo que, a ver, para exprimir los juegos al máximo, incluso lo más exigente que pueda tratar este teléfono, yo creo que os sirven las otras. Esta con tantísima RAM es, bueno, un poco ida de olla, pero claro, si necesitas muchísimo almacenamiento, por lo que sea, es la mejor opción. Para rematar tenemos 5G, Wi-Fi 7, 4x4 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC, la señal es súper estable en todo momento, pero además el Wi-Fi conecta súper rápido y mucho gaming, quizás demasiado gaming, pero ¿qué hay de las llamadas? Porque al final esto es un smartphone y aunque algunos no lo sepáis, sirve para llamar por teléfono. Bien, ningún tipo de problema, la llamada siempre ha ido bien, tanto la persona que estaba al otro lado como yo, se ha escuchado todo perfectamente, muy estable, sin ningún tipo de corte, tanto estando en una ubicación como mientras me desplazaba, así que muy bien. Vale, todo pinta color de rosa,
maravilloso, estupendo, fantástico. Pero ¿dónde suelen pinchar los teléfonos enfocado en los videojuegos? En las cámaras. Pero por suerte aquí, si bien creo que no puede rivalizar ni muchísimo menos con el mejor Oppo, el mejor iPhone, el mejor Samsung o el mejor Google, el mejor Huawei, por poner algunos ejemplos, sí es el smartphone gaming con mejores cámaras. Por cierto, tienes que tener en cuenta que el precio es bastante alto. Así que aunque este smartphone cueste más de 1000 euros, de hecho hay una versión que cuesta unos 1500 euros aproximadamente, no tiene lo más loco a nivel fotografía. Tenemos una cámara Sony IMX890 de 50 megapíxeles para la principal, pero el ultra gran angular es decente, sin llegar a sorprender, y atención porque tenemos telefoto, sí, sí, zoom óptico de 3 aumentos, digital de 30 aumentos, la cámara frontal es de 32 megapíxeles y en cuanto a la grabación de vídeo, podemos llegar con la principal a 8K 24 cuadros por segundo, pero con la frontal... Algo bastante habitual en este tipo de dispositivos dedicados más al tema gaming es que la cámara frontal no suele pasar del Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. Pero sí que es cierto que tiene alguna cosita interesante como un modo en el cual filtra el sonido del viento. De hecho aquí está haciendo bastante viento ahora mismo. Y bueno, ya he hecho diferentes pruebas y parece que lo filtra bastante bien. Así que bueno, no tenemos la mejor resolución, pero al menos sí que tenemos herramientas para que al menos se nos escuche muy bien. El estabilizador óptico de tres ejes logra que los vídeos estén perfectamente estabilizados. Eso sí, en 8K, olvídate, mejor en 4K para que sí tenga efecto y entre en juego. Pese a ello, la calidad final de los clips a mí me parece que están a un nivel óptimo. Si entramos a valorar la fidelidad del color, eso ya es otra cosa, porque a veces lo noto un poco saturado y realza de forma un tanto artificial el cielo. De hecho, a veces lo muestra con un color como turquesa que no me termina de convencer. Por suerte, no lo hace siempre de esta manera, por lo cual entiendo que una actualización debería apañar esto. El modo retrato es razonablemente bueno, aunque el recorte no siempre sea el más correcto. La diferenciación entre la persona o el objeto y lo que está desenfocado. Sobre todo con la cámara frontal. Si usamos la principal, me encanta el manejo de la luz, tenemos un HDR bastante potable y con un grado de detalle más que interesante. Este Sony IMX890 sería extrañísimo que diese un mal resultado, así que yo creo que han acertado con esta apuesta. De noche solo tengo una pega que comentar. Bueno, yo creo que es una pega bastante importante. ¿Por qué tan naranja? Cuando hay luces muy cálidas se emociona y tiñe todo con un tinte pues un poco exagerado. El balance de blancos no siempre es el más correcto. Lo bueno es que solo me ha sucedido cuando hay muchas luces de este estilo, porque en general yo le daría un aprobado, mantiene el ruido a raya hasta cierto punto y el resultado general es, como digo, de suficiente raspado. De día es donde más lo he podido y querido exprimir, pues el zoom óptico te aporta pues una versatilidad bastante importante. Hasta el ultra gran angular se ha comportado, que no es el mejor, estamos de acuerdo, pero en los smartphones gaming creo que siempre nos encontramos un apartado fotográfico malo. Y este directamente, pues puedo decir que es de los mejores, si no el mejor. Bueno, la principal, sin duda, repito, es todo un acierto porque tenemos un buen grado de detalle, el rango dinámico casi siempre roza un buen nivel y tenemos un buen contraste. Así que como smartphone gaming, probablemente el mejor, como smartphone de gama alta, le daríamos un aprobado, pero por los pelos. Ahora vamos a hablar de la pantalla, el elemento clave de cualquier smartphone y donde creo menos se debe recortar, menos se debe escatimar y donde se debe ver buena parte del presupuesto. Y sí, tenemos una pedazo de pantalla increíble, además de un fabricante de paneles que seguro os va a sonar. Y es que tenemos un panel Samsung Flexible AMOLED con protección Gorilla Glass Victus 2. Prepárate. Es un panel grande, generoso, está hasta arriba de especificaciones, por supuesto. Para empezar, el brillo alcanza los 2500 nits de pico, pero el máximo ronda los 1600 nits, eso será lo más habitual. Tenemos soporte para HDR10 y una tasa de refresco de hasta 165 Hz, que solo se alcanzará en juegos compatibles, que sí, los hay. No muchos, pero los hay. Pero bueno, entre 1 y 120 Hz será variable al tratarse de un panel LTPO. La resolución es Full HD Plus, concretamente 1080x2340, y la verdad, yo esto lo agradezco, que no sea más por temas de autonomía y porque los juegos
rarísima vez van a soportar una mayor resolución que el Full HD Plus. Y sería, además, un desperdicio de recursos. Así que la pantalla está a nivel esperado por precios, gama y por también acompañar al resto de especificaciones. Ya casi vamos terminando. Falta hablar, antes de rematar con el tema del precio, de la batería. Y por suerte estos 5500 mAh se comportan muy bien, acompañados de una carga rápida de 65 vatios e incluso tenemos una carga inalámbrica de 15 vatios. Lo tienes listo, si hablamos de la carga cableada, ¿vale? La carga rápida, en unos 40 minutos, así que muy poca queja con esto. Una vez más, los smartphones gaming dejan claro que se puede tener un diseño estilizado, no demasiado grueso, y sin embargo tener una buena capacidad de batería. Y vamos a terminar con el precio. Como os he dicho, es un precio bastante alto. A ver, tiene lógica, y es que viene hasta arriba de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Por tanto, tenemos una configuración o una versión que no es Pro, es simplemente ROG Phone 8, con 1.129 € de precio, ¿vale? Ese es 12 más 256. Si elevamos en cuanto a RAM y almacenamiento la apuesta, llegamos a 1.229 € para el 16 más 512. Este ya es Pro. Y el otro Pro es el que he probado, 24 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento por 1.529 €. Pero ya os digo que la opción intermedia probablemente sea más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Bueno, los comentarios como siempre están abiertos, así que si os ha gustado, sabéis, como siempre, que tenemos enlaces en la descripción y en un comentario fijado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!